Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Habrá sanción. Aficionados de Toluca humillaron a los Pumas en la tribuna. Los aficionados de Toluca no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de Pumas, que se encuentra en una mala racha en el Clausura 2024, y algunos de ellos mostraron imágenes de Hello Kitty para burlarse del equipo de la UNAM. En la visita de los universitarios al estadio Nemesio 10 en la jornada 12 del torneo, previo a la pausa por la fecha FIFA, algunos seguidores asistieron con globos del popular personaje. Los videos de estas figuras no pasaron desapercibidos en redes sociales, sobre todo una vez concluido el encuentro, en el que los Diablos Rojos agravaron más la situación en la que se encuentran los de Gustavo Lema. Con el descalabro 3-0 en la capital mexiquense, los universitarios se quedaron estancados con 16 unidades, pero por la diferencia de gol cayeron al sitio 11, mientras que Chivas subió al décimo puesto, el que entrega el último boleto a play-in. Pumas se va a la pausa del torneo con una racha de 5 partidos sin victoria y tendrán que aprovechar el descanso para retomar el rumbo, pues en la jornada 13 recibirán a Cruz Azul. La máquina también cayó en un bache previo a la fecha FIFA con 2 derrotas al hilo. No es la primera vez que la afición escarlata llena de ambiente su cabecera, y es que en distintos partidos han mostrado tifos del rival en turno, teniendo como reciente víctima a unos desahuciados Pumas, quienes con la derrota llegaron a 4 partidos sin sumar de a 3 puntos. Por otro lado, la curiosa charla de Pepe Cardoso con Alexis Vega tras la victoria de Toluca. Como cada vez que puede hacerlo, José Saturnino Cardoso, ídolo histórico del Deportivo Toluca, se hizo presente en el estadio Nemesio 10 para apoyar al conjunto escarlata en el choque de la duodécima jornada del Clausura 2024 ante los Pumas. Afortunadamente, el equipo pudo regalarle al Diablo Mayor una goleada que terminó siendo por un marcador de 3-0, gracias a los tantos de Alexis Vega, Thiago Volpi y Juan Pablo Domínguez para meterse en el top 10 del torneo. Al finalizar el encuentro en casa, el Pepe se dirigió a la zona de vestuarios para saludar a los futbolistas del Toluca y felicitarlos por la fantástica actuación ante los universitarios, que los mantiene más vivos que nunca en la lucha por la clasificación. Fue allí donde el ex artillero de los Diablos Rojos se detuvo a mantener una cálida conversación con Alexis Vega, una de las figuras de la noche, además de ser un jugador surgido en el club y que tiene gran sentido de pertenencia como Pepe Cardoso. La charla, que fue captada por algunos reporteros presentes, además contó con la participación del histórico Cina, que también conserva un enorme cariño con el club y permanentemente se acerca a alentar al Deportivo Toluca, donde disputó casi 6 centenares de partidos. Esto no hace más que confirmar el gran sentido de pertenencia que genera la institución, y además remarca la importancia de que los ídolos y grandes iconos de la historia escarlata siempre brinden su apoyo y aliento al equipo para ir siempre en busca de más y mejores resultados. Por último, Thiago Volpi ve con buenos ojos la pausa por la fecha FIFA tras vencer a Pumas. El portero del equipo de los choriceros, comandados por el director técnico portugués Renato Paiva, habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro en el estadio Nemesio 10, donde habló de la importancia de poder seguir con la buena racha tras golear a los universitarios. Creo que a todos nos hace falta un descanso en estos momentos, ya que hemos trabajado muy intensamente y muy fuerte, para después volver con la misma intensidad que hemos tenido. Las fechas FIFA son buenas para tener un poco de descanso, señaló. Thiago Volpi señaló que es buena la fecha FIFA que viene en puerta, ya que le sirve para descansar, ya que ha sido muy intenso el trabajo que ha tenido el Deportivo Toluca en las últimas semanas, y que esto le puede servir para recuperar a los jugadores que se encuentran actualmente lesionados. Vamos a tener unos 10 días de descanso hasta el próximo partido, donde podemos ajustar cosas y seguir mejorando el nivel que hemos tenido. Una cosa que el entrenador nos ha dicho es que el Toluca no se hace por un solo jugador, por lo que todos han aprovechado sus oportunidades y es importante recuperar a los lesionados en este parón de la Liga MX.